Días, así les doy la bienvenida el día de hoy, sábado. Estamos en el Block Mac número 7, si no me equivoco, y llevo la cuenta bien. Y aquí estoy preparándome un café. Ramón fue a la panadería un momentito a comprarme pan porque hoy sí que me desperté con mucha hambre. Como que les voy a enseñar la hora que es, les voy a mostrar. Miren la hora que es. Sí que dormimos mucho hoy, pero nos hacía falta. Bueno, vamos a tomarnos el café porque lo que Ramón llega con nuestro pan para hacernos el sándwich. Ahora sí, a desayunar. Me dio tiempo de hacerme el sándwich antes de tomarme el café. Qué rico. Buen provecho. Y estoy feliz por comer. Buenos días, Ramón. Ya que no me puedo poner en la cámara, yo te pongo a ti. Para que abras este vlog más. Buenos días, bienvenidos al vlog más. Hoy es 7. Estoy haciendo como tú. Ya yo lo dije. Me invitaron, se olvidó. Me invitaron por un cumpleaños hoy. Me lo tienes que decir para en vivo para ver cómo yo reacciono. No, es que se me voy a olvidar si no ¿Qué lo decía ahora. cumpleaños? Después te digo, pero no, porque cumplí con lo de Diego. Me lo tienes que decir de esto para ver qué yo digo. No. Ramón va para el laboratorio, lo van a Me van sacar a sangre. sacar sangre de nuevo gracias a Mire, 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 mire. la gran eficiencia de alguien que se equivocó y que yo me di cuenta que se equivocó y se lo dije que se equivocó y me dijo que no se había equivocado y se equivocó y finalmente yo tenía la razón. Así que tengo que ir otra vez a que me puyen. A que me puye, a que me puye Puyen. como de Como un nene chiquito. Así que vengo después. Voy a usar mi día para ir a corregir problemas de otros. vaya, venga. Vaya, niña, no venga. Los veo luego, los dejo ahí con ella. Bye. Vaya en paz. Que llegues bien. Me avisas cualquier cosa. Si luego voy allá al laboratorio, ¿no? Mira, mira, mira este. Escucha que van a abrir la puerta. Véngase, que usted no va para ningún lado. Dije que no grabara este por lo fuerte. ¿Por qué mi famosa bochorna de Loki? Pero, Dito, Loki, vente, vente. tiene las patas. Tú estás contento. Tiene las patas chuecas. No, Loki, tú no vas para afuera. Yo te pido ya que te lo diga. Nos vemos. Bye. ¿Qué fue, Loki? ¿Qué pasó, Loki? ¿Ah? Loki, ¿se fue papá? ¿Se fue? Ahora sí les doy la cara. No estoy muy bien arreglada, que digamos, pero fue que voy para el beauty. Voy a llegar ahí sí a recortar. Entonces aprovecho. Y es una muchacha que conozco hace tiempo, pero no sabía que ella era estilista. Y da la casualidad que ya tiene su salón en su casa y vive cerca. So, entonces, como voy ahora hice a recortar, pues de viaje aprovecho y veo si. Y le dije a ella que me secara el pelo y me lo planchara. Pero voy a, voy a ver si también me puede cortar las puntas. Por eso no me lo he lavado ni me lo he. ni me lo he arreglado hoy. Miren, 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 miren cómo baja, miren cómo baja. Pero que no, lo que no le pegué en la boca a esto. Déjenme lavar lo que se acabó ya, lo que me pegó de hocico. Hoy sí que no he hecho nada en mi casa. Hoy es un sábado de vacancia total. No puedo irme en contra de eso porque me veo oscura. Y sí, hello. Mira, metí los bolsillos por dentro, mami. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo no te saludas en la cámara, Isis? También está esmorusada porque va para el beauty. Le vamos a sacar 3 libras de pelo. Ven, mi mamá, no bajé el cuello de la camisa. Mira que se te pone. Ay, que mucho se trepa en los sillones, qué problema. Aprendió a subir y él se cree que esto es un trampolín. Mira, ya se trepa, viene acá, se trepa. Tiene una energía increíble. Diego está en la escuela hoy. Amaneció en la escuela, por la tarde, más tarde en la noche vamos a ir a recogerlo.
y a traerlo para que duerma aquí. No me ha texteado el día de hoy, estoy preocupada. Me texteó anoche que estaba pasándola súper bien y que estaba viendo y qué películas. So. Sí, porque le quitan. No. Ajá. Y tiene que hacer celular en el cuarto y se tiene que ir a trabajar. Ay, ¿hace falta dinero? ¿Para traer? No. Que se me olvidó de dejarle dinero en la fiesta. Bueno, si quería algo posible, bueno, lo veo luego. Vamos para el beauty. Vamos para el beauty a ponernos lindas. O tratar. Día de ajoro, pero hoy estoy bastante relajada. Tomé toda la mañana para dormir. Un poco no salía de la cama, no encontraba cómo salir de la cama hoy. Sí, pero ya está en su mundo. Y esto no voltea. Isis. Me veo. Parece un fantasmita. Vamos al beauty. Si lo que va a hacer es recortarse. Yo quisiera recortarme también. Por eso me hace unas capitas en el pelo. No sé, me dijo que como ya que lo tengo un poco más corto al frente, pues suele ese pelo suele tardarse más en crecer, no sé. Le voy a decir que me haga unas capas leves. No me gustan mucho las capas porque casi siempre como que la última capa me la trepaba bien arriba. Por eso no me encantan. ¿Y este va a salir? Sí, va a salir. Bueno, cuando salga de beauty les muestro nuestros recortes. Ya llegué del beauty. Me recortaron las puntas. Me hice unas capitas, como les dije. Unas pequeñas capas. Y ahora voy a pasarle. Ahí hice un blower rapidito, porque le recortaron el pelo. Y se lo corté, estoy tratando de cortarlo bastante arribita, pero quiere estar peinadita este fin de semana, así que la voy a peinar. Me está trayendo una pastilla porque le digo, tráeme foto de Advil para tomarme dos Advil. Me trajo una Advil. Está en la silla, mami. Ahí está la lámpara de mi cuarto, así que me ve amarilla. Y mi marido está aquí conmigo y está viendo televisión. No sé qué está viendo. Se metió al baño. Y les muestro el reguero que tenemos en nuestro cuarto el día de hoy. Vamos a buscar a Diego. Qué oscuro se ve aquí hoy. Las conversaciones entre mi hija y de mi marido en el carro. Estamos hablando de matemáticas. Y yo aquí como que Únete al grupo. Ay, pero es que era el área del círculo menos el área del triángulo. No. En lo que Diego sale triángulo de la escuela, área, vamos para Chile a comerme unas sopitas de papa o de queso, de brócoli, una de las dos. Y quiero unas margaritas frozen de parcha. Ay, unos nachos. Ay, sí. Va a picar. Yo creo que por eso nos dieron picar los puntos. Eso es lo que voy para Chile. Esto, hoy sí que ha sido bien mala, Ramón. He estado... Si nos levantamos a las 10 de la mañana. ¿Se acuerdan ayer que estábamos con mucho sueño? Sí, a las 10 de la mañana. Y estuve bien. Bueno, yo no recuerdo cuando la última vez que me levanté a las 10 de la mañana. Y yo me quité la pijama para irme para el beauty. Lavé ropa nada más hoy. Que hace falta. Y ni siquiera le doblé. Ahí sí le hacía falta el sueño de belleza después ni de esta semana. Ni siquiera le he doblado. Doblé solamente la que es de gancho, así de closet. Y la otra, ahí está, esperándome. Bueno, eso es que no se va para ningún lado. Pero si no está en las gavetas. A mí no me gusta lavar ropa y dejarla así mucho tiempo sin... No la lavé. Sin doblar. Siento que... No la lavé. Siento como un estrés. No la lavé. Ajá. Pero bueno, ¿eh? ¿Qué nos ponemos? Seguimos poniendo lo que tengamos hasta que no tengamos nada, entonces. Sí, como cuando María. Entonces, me lava todo en un día. Cuando María, que no lavé ropa hasta que llegó el agua. Pues usted que el agua me llegó en 2 semanas. Dale gracias a Dios. Hay muchas personas que le llegó. El agua me llegó en 2 semanas y la ve, pero con la... No tenía luz, no tenía electricidad. La ve
con la planta y entonces se secaba ahí al sol. La ropa se quedaba así, todo así como. Pues nada, vamos a Chile a picar y a hablar y a dialogar, pero por favor no de matemática. Y si prende ahí para que te vean qué bella, 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 se cree que está hermosa ella hoy. ¿Cómo que se cree que está hermosa? Está hermosa, está hermosa. Déjame verte, mami. No, pero porque esa cara bonita, ya sé, como que esa gemilla así. Hace tiempo que yo no grababa con esta cámara, aunque traje la otra. Alguien me preguntó con qué grabábamos nosotros y no le he contestado. Le quedé en contestar y no le he contestado. No, por lo que tengas en la mano en ese momento. Sí, también grabo con esta y con el celular. Ahora estoy grabando con la Canon. ¿Cuál es el exacto? La G7X. Ajá, dime, ¿cuál es el qué? Por eso que estás preguntando eso. Fue uno de los videos del crucero. Tengo que ver con qué grabamos ese día. Una de tres, era con esta, que es una Canon GX7 Mark II. Yo no fue con el DJI Osmos, yo que no, es esta, no, yo o creo fue que, con la GoPro. Yo no sé si para después, para el crucero que fuimos en verano. Y no teníamos ni esta ni esa, con un celular. Fue con el celular y con el Osmo, otro Osmo. Con el gimbal. Sí, exacto, y se apagó. Con mis cámaras. Y todas son mías menos esas. Pero yo las compré para decir que eran para que tú las usaras. Así, así, fue, que, así esta, fue que logré que me dejaras comprarlas. Esta la uso más yo que tú. Pero yo dije, no, porque estas son buenas para ti, para tu evento. Ok. Y yo, se como, me dañó el disco duro, Ramón, ¿no lo has podido resolver? No he tenido tiempo de venir a verificarlo. El disco duro tenía todos los videos y todo. El disco los borro ya. Porque estaba ocupando mucho espacio, los edito y los borro, los edito y los borro. El problema con eso es cuando mezclas cosas que sean de nosotros que tú quieras guardar y cuando mezclas cosas que son del, del canal. Eso tenemos que... Pero el disco duro no se me puede dañar. Bueno, pues si se yo puedo borrar algunas cosas, chequearlo. Si se daña, se daña, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién te manda a estar tirándolo por allí? Mucho me duró. La verdad es que sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Déjame ver, con mi vecina me textió. ¿Vieron qué? Estamos hablando de la cámara. Tienen un moto de pa' Miren las mega pantallotas que se puso. Yo digo que avance, que estaba escondida en mi closet y ya saben qué hacía. Bueno, estamos en Chile. Nada, me voy con algo sencillito hoy. No light, no dije light, dije sencillo. Santa María, llegó mi margarita. Esto es una margarita frozen de parcha. Son bien ricas. Aquí está, me gusta mucho aquí en Chile. Y los chips con salsa. ¿Me puedes abrir esto, por favor? Ramón pidió lo mismo. Cuando tengo bajón de algo rico, no, tengo bajón de alcohol, que casi nunca, porque lo más que me bebo es esto, venga chili. Está buena. La hacen bien rica. Sus hijos hicieron la lista de Navidad, porque mi hija hizo la lista, pero todos los días les queda añadir algo. Mira lo que quiere Isis, miren lo que quiere Isis. A Mario, pues te comparto, Ramón, uno para mí también. Me queda un case de un teléfono que voy a Mario. Eso o bajar, ve las cosas esas de virus, para que tú te lo ganaste. Cosa de loco, ¿eh? Claro, güey, papi. ¿Tú te recuerdas que tú dijiste que se te toda? Ah, no, a 40 pesos. ¿Te voy a dar cuánto? Porque todavía no nos las han dado. Las notas las dan en enero. Ajá, pero yo tengo todas. Cuando tú me presentes eso, hablamos. No cuentes tus chavos antes azúcar. De tenerlo. Tiene azúcar en vez de sal.
esta parte de aquí. Tenemos. Felicidades. Felicidades. Está bien, Tarjeta de. Este va a ser mi comida. Una sopita de papa. No, pero no me eché más bacon, que bien así. No. Pero mire, me echaste ese bacon, como no quieres engordar tú. El de Ramón es un sándwich de pollo. Y el de Isi, sopa de brócoli y queso. De papa. Buen provecho. Ya se la mataste porque lo dijiste. Ya se lo dije, ¿verdad? Le dije, espérate, Isi, va a grabar tu felicidad. Porque ella, se, le, ella ama el molten. Dale, Isi. ¿Cómo es que tú haces? Bueno, Ramón, sabe, pruébalo. Sabe, pruébalo porque no te deja probarlo. No, ya te lo puedo. A mí, nada más de verla, me empalaga. Pero tú no desarreglo que puedo hacer en los próximos días, así que. Estás tirando puya y no dicen lo que es. Que mira ya que no han preguntado. Déjame. No han preguntado. Y Ramón está tira puya. Todos los días dice algo y no les dice qué le pasa con su vida. Cuando lleguemos a casa, deja ver si les habla. Se sinceriz. Se pone sincero con ustedes. Tomen para ver. Bueno, ya, ahora el postre y nos vamos a buscar al negrito. Se envió el party. Lo voy a dar, aunque yo no bebo. Vamos a ver. ¿Dónde estarán los motetes de Diego? Se encendió el party. Te perdí del party, sí. Ay, qué actitud. Yo quiero bailar, pero yo voy a bailar por ti. Esa. Diego, ¿cómo te fue? Bien. En tu primera noche fuera de casa sin tu papá y sin tu mamá. No, no. No, no. Bueno, pero sin tu abuela entonces también. Sin tu mamá, sin tu papá y sin tu abuela. No, no. ¿Tú no te has quedado con nadie más? ¿Con quién? Con pues sin tu mamá, sin tu papá, sin tu abuela y sin tu tía. Sin tus familiares ya, Diego. Ay, Dios mío. ¿Ah? ¿Cómo te fue? Para seguir buscando a ver con quién más nos ha quedado. Con nadie más, yo creo. Yo te hiciera una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo te fue? Me fue bien. Qué bueno. ¿Cuánto dormiste? 2 horas. Y esta noche cae rendidito, Diego. ¿Te fuiste a beber? Tengo una sed. Me comí unos tostitos en chili y tengo una sed. ¡En chile, Dios mío! Sabía yo que acá. Jamón me hizo. Diablo. Jamón me hizo. Yo comiéndome un sándwich ahí. Ay, papi, en casa hay un calzón. Yo te lo caliento. Yo no quiero un calzón. Pues, es lo que hay. Pues. Diego, la otra vez. Hay que pisarla. La otra vez cuando hice también fuimos a Comayarte a comer a pero chili. Pero esa es la opción que no quería ir. ¿Eh? A chili, también te llevamos. De hecho, yo creo que fuimos también a chili. Diego, tú y yo. Sí, fuimos a chili, sí. Ah, pues, teníamos que darle esa misma de esta ahí, sí. Pues me comí unos tostitos y estoy con un. Pero tengo la garganta. Sí, mucha sal. Mami, no se llaman tostitos. Tostitos se llama la marca, se llaman chips. Nachos. Nachos. Lo voy a regalar. Lo voy a llevar al hospital. Que lo voy a devolver. Ay, Dios mío. Mándame más. ¿Ustedes se no, no, como que te manden más? Estás loca. Nacho, si el mudo explota. No pidas más nada. Ya tenemos dos suficientes, muchachos. Mira,
Papi, prende el aire al máximo. Me estoy burning up aquí. Déjame calor. No, no, sí, porque apesta todo. Ay, no apesta nada. Y si se apesta porque yo... Está dado con que... Porque lleva sin bañarse desde ayer. Este fue la comida con una persona. Este huele de lo más bien. Yo pensaba que había mucha más gente. Con menos personas. Ya llegó Diego y ya empezaron a pelear. ¿Extrañaron? Bueno, yo tengo que lavar ropa cuando llegue porque creo que Diego trae toda la ropa mojada. Porque está en el bulto. Si no la ha hecho a lavar hoy, ya saben que mañana amanece a bomba apestosa y no hay quien le quite ese bomba a la ropa. No, porque tiene que usar la camisa violeta. Los veo en casa. ¿Para qué? De aquí para adelante. Mira qué bonito, llegó la Navidad. Ya no me dio la cabeza. Estoy llegando a casa. Corona, le pusieron una araña pelu ahí. Me gusta la corona mucho. Quiero una. ¿Quieres una corona? Para este año, ¿no? No, ya este año está en chino conseguirla. Tres santos reyes llegaron a tu casa. Ah, esas bolas eran las que yo quería. Acá. Esas. Ay, qué linda están. Ay, mira, le pusieron los regalos a Santa. ¡Ay, qué cute! ¿Y te sabes lo curioso? ¿Qué? Que son planos. ¿Cómo que plano? Tú los ves así y están pintados como si fueran 3D. Tú los miras como si fuera una caja, pero cuando los miras son planos. Estamos llegando a nuestra casa. Y voy a despedir el vlog del día de hoy. Y yo no sé si Ramón les quiera comentar. ¡Me lo rompiste! Tú fuiste. Que se abre así, yo creo. Me rompiste mis audífonos. ¿Por qué tú se abre así? Porque está pegado. Tiene que hacer no romperme, ¿no? Pero. No vuelvo. Los otros no se salen así. No vuelvo, porque los otros tienen hinge. Ok, es como les comentaba. ¿Qué piqué? ¿Vas a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. ¿Lo que va a suceder esta semana? ¿Qué semana? ¿Cuál semana? Próxima. Esta de ahora. ¿Y qué vas a hacer la próxima semana? Ahora yo estoy aquí en el bote. La próxima semana. ¿Quieres un café? Que si yo quiero un café, déjame terminar este aquí. Para hacerle para caso, hacerte caso. ¿Hacer la conversación con café? ¿O no? Yo quiero. ¿Tú quieres café? ¿Está ahora? Ay, no, yo quiero dormir. No, dormir, yo no sueño ya. Aunque el café no me quita el sueño, pero. ¿Qué hiciste el perro hablando? Aquí están viéndome los pies. ¿Qué vamos a hablar de esto? Pues mira, la semana que viene va a ser una semana difícil para grabar todos los días. Yo voy a ver cómo lo vamos a hacer. Voy a intentarlo, pero resulta, para hacer la historia larga, corta y también en forma de consejo a todas las personas. Yo soy una persona, he sido siempre una persona que no visito mucho el doctor. ¿No visitas nunca el doctor? Yo me puedo estar muriendo y yo prefiero, me voy a dormir, voy al otro día. Pues en los últimos meses yo me noté varias cosas de salud. Tuve que visitar al doctor y una de ellas fue... Habla con realidad. Habla la realidad. Me obligaron a ir al doctor. Yo te obligué a ir al doctor. Yo le saqué una cita. ¿Una cita de rutina? De rutina en un doctor. Así nosotros vamos al... Están dañando esto. Como nosotros vamos al ginecólogo, pues yo le saqué una cita a él, pues como especialista. Y para que fuera. La historia larga, corta. En los 40 hay que de viaje, como yo sé que a ti no te gusta ir al médico, que viaje, que este médico, pues te mandas una batería de análisis. Sí, pero de una forma larga, pero hace una historia larga, corta. Yo no voy al médico, fui a esta cita y me hicieron un examen de todo. Y lo primero que salí, pues que tenía un problema con la presión sanguínea. Obviamente eso ya lo había considerado. Está lleno, está. Loki, pero tú estás haciendo una historia, te fuiste. Es que si quieres ir afuera y no hacemos caso, hombre. Se va para el family y lo coge de baño. Ya me perdí lo que estabas diciendo. Ajá, perdóname. Pero la historia larga corta, tenía un pez, me encontraron la presión arterial alta y tuve que ir al cardiólogo y tomar varias medidas, incluyendo pues obviamente irme a un régimen para controlar eso.
Pero también salió que en un laboratorio había unos cambios un poco, unos valores de calcio y algunas cosas así que estaban un poco mal. Anyway, un montón de pruebas, resulta que me tienen que operar para corregir algo. No es algo, no es algo serio, pero sí es algo que si no lo tratamos con tiempo puedo tener un problema. Pero tengo una operación el martes específicamente, tengo que ir a hacer una pequeña operación en el cuello. Y bueno, eso, gracias a Dios, todo cada tiempo se puede corregir. Pero lo que quiero que sepan de este consejo es que lo que yo he estado haciendo por mucho tiempo no es una buena, obviamente no es un buen plan. Y es que uno debe ir al doctor más a menudo y por lo menos planificar un examen. Un examen. Por lo menos que te chequeen rutinariamente una vez al mes. Yo nunca le he dado la importancia porque quizás si lo hubiese hecho un poco antes, pues hubiésemos encontrado esto antes y lo hubiésemos resuelto antes. Aún estamos a tiempo, no hay ningún problema. Pero consejo es que le hagan consejo a las personas que te digan que por lo menos visites el doctor más a menudo. Aunque no sientan nada que esto, pues por lo menos vaya y verifique que todo está bien. Creo que si yo lo hubiese hecho antes, pues, como le digo, hubiésemos prevenido el haber tenido que estar estas últimas semanas yendo a muchos doctores a verificar que todo lo demás estuviera bien. Porque pues obviamente lo hubiesen detectado con más tiempo y no había más riesgo. Como le dijimos, el martes yo me someto a una... Este martes me someto a una operación pequeña, ambulatoria, yo creo. Bueno, se supone que es ambulatoria. Pero la operación se puede hacer ambulatoria, pero en tu caso no lo van a hacer ambulatoria. No, me pidieron que no la hicieran ambulatoria. Uh-huh. O me recomendaron que no la hicieran ambulatoria, pues por el hecho de que... Para corroborar que todo está bien. Y nada, eso es lo que nos esperamos. Perdón, o sea que perdón. Los próximos días, yo sé que vamos a actuar como quieras seguir tratando de vivir, pero quizá haya uno o dos días que se nos va a hacer un poco difícil. Así que por lo menos el martes y el miércoles, no sé si puedo hacer un vlog más de los dos días, como, o sea, diario, o tenga que grabar un poco cada día y haga un video de los dos días. Todo depende de cómo transcurra el día. Cómo salga todo lo demás. Sí, porque pero nada, pues, no creo que un vlog más sea divertido y entretenido en un hospital. El que tenga tiempo y así lo desee, pues, que nos tengan tengan a nosotros, por lo menos pendiente en oración. Yo espero que todo vaya a salir bien. Pero tengo que hacer esto y es, pues, va a ser un... ¿Cómo digo? Va la primera vez. Le voy a decir algo franco. Yo nunca he estado hospitalizado. Nunca en mi vida, que yo tengo uso de razón, nunca me he estado en un hospital y nunca... Por lo que viene mi descuido de no visitar doctores. Pero obviamente llega un momento que los años le llegan a uno. No tiene que ser los años, en cualquier edad uno se puede enfermar. Y es mejor prevenir que muchas veces lamentar. En otras remediar, en caso de remediar, en otras lamentar. Así que... yo sé que nosotros tenemos, tú específicamente tienes varios seguidores que han pasado por cáncer de salud. Uh-huh. Y también sé de muchas personas que lo han comentado que como consejo de que se chequeen, o sea, no pierden nada con chequearse y estar seguro. Quizá un simple examen, mira, esto todo salió con un simple examen de monitoreo. Encontraron un valor de algo que estaba alto, eso obviamente querían saber por qué. Y ahí, de ahí salió, me hicieron un millón de exámenes hasta que descubrieron qué es lo que tienen que hacer. Que en este caso, gracias a Dios, salió que es algo que se puede tratar y no lleva mucho, no es algo difícil, pero pudo haber sido algo difícil. Por lo tanto, vaya al doctor, chequese rutinariamente y nada, cuídense. Sí, porque uno solamente me dicen trabajar y no tengo tiempo, no voy al trabajo no me pagan, si no tenemos salud tampoco podemos cobrar. Si nosotros... Se acaba todo. Yo sé que muchos de nosotros somos el tipo de personas que lo único que pensamos es que dependemos del trabajo, del trabajo, del trabajo, del trabajo. Pero como dijo tú, sin salud tú no puedes trabajar, así que... Tengo la boca rota. Que no vale la pena. Y yo he sido una persona que obviamente no he pensado en eso mucho tiempo, hasta ahora que me he dado cuenta. Debe uno cuidarse un poco más. Pero gracias a Dios, pues, todo está ahí. La compañía, la gerencia de la compañía, pues, está muy... Me dijeron, o sea, resuelve tu problema
trabajo, hay mucho trabajo ahora y va a haber mucho trabajo cuando vuelva. Así que en esa parte, gracias a Dios, estamos. Está todo bien. Pero nada, mañana sea otro día, mañana es otro vlog más, mañana es domingo de, ya usted sabe la rutina de nosotros, mañana es domingo va a ser de ir a la iglesia y lo más seguro tengamos que ir al supermercado. Nada, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, gracias por sus oraciones desde ahora. Yo sé que ustedes cuando vean este video van a hacer, pues, a orar por la salud de Ramón y de todo el mundo, la verdad es que de todo el mundo. Todos los que tengo aquí. Así que los veo mañana. Bye. Bye.